Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, un gusto saludarles. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya a esta sesión, aún dándoles un poquitito de tiempo, porque no estábamos todavía muchos en lo que es la llamada. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? A lo que es la temática, esperando que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Y pues les compartí el archivo, espero que lo tengan listo. Vean de que pues estamos avanzando en lo que es son los objetivos que tenemos pendientes para esta semana y pues ya es poco lo que nos queda para clausurar este evento. Espero que tengan listo el archivo. En este momento pues les comparto el objetivo. Vamos a revisar entonces la temática, ¿verdad? Para hacer uso de lo que es las herramientas, ¿verdad? De buscar y reemplazar datos dentro de Microsoft Excel. A veces se puede dar el caso que nosotros estemos administrando una base de datos bastante grande, dentro de la cual necesitamos buscar alguna información específica y reemplazarla por otra, o precisamente solo buscarla, pues para poder tener el control de ella o verificar algún dato que nosotros necesitemos, sobre todo cuando las bases de datos son muy grandes, cuando hay demasiada información. En este sentido, ¿verdad? El objetivo está relacionado al uso de la herramienta para buscar y reemplazar, ¿verdad? Para poder sustituir datos de una forma masiva en grandes bases de datos. Bien. Dice que buscar y reemplazar es un comando. En sí, dentro de Excel, ¿verdad? Así se le denomina comando que sirve para texto. No precisamente solo para texto, sino que también podemos incluir números o cadenas de caracteres. De esta manera, ¿verdad? Al utilizar este comando, usted puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez o ir realizando el proceso de uno a uno. La opción, ¿verdad? Para buscar y reemplazar, en primera instancia, buscar, solo buscar, le busca un elemento que usted necesite. En el caso de querer reemplazar, usted especifica qué es lo que va a buscar y luego en base a qué va a reemplazar. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de esta sección nosotros vamos a encontrar opciones. Estas opciones me va a poder permitir a mí poder hacer una configuración para establecer una búsqueda un poco más exacta, incluyendo mayúsculas, minúsculas o algún símbolo que nosotros necesitemos. Ahora, dentro de lo que es la búsqueda, al momento que él encuentra, usted puede bien reemplazar todos, hacer un reemplazo, buscar todos o ir haciendo buscar siguiente, ¿de acuerdo? Bien, el archivo que les envié, ¿verdad? El primer ejercicio lo vamos a trabajar con buscar. Luego los otros ejercicios son aplicativos, acorde a lo que usted ha venido trabajando en cada una de las sesiones como un complemento de todas las que son las herramientas que hemos venido aprendiendo. Bien, voy con el ejemplo. Espero que ya lo tengan listo.
Bien, me indican por favor con pulgares arriba si ya lo tienen. Ok, gracias. Ahí a la compañera que nos indicó. Gracias, Jacqueline Mailing. Muy bien. Ok, Miguel también. Perfecto. Vamos avanzando entonces. En este caso, si usted se fija, ¿verdad? La hoja que se llama Buscar es una base de datos bastante grande, ¿sí? Y pues tenemos acá información que vamos a buscar. En primera instancia, vamos a eliminar las filas que están abajo. Vamos a seleccionar, mire, a partir de la fila número 44, ¿por qué razón? Porque de esta manera vamos a practicar también lo que es eliminar contenido en base a las filas. Vamos a elegir, mire, desde la fila 44, voy a hacer clic acá y arrastro hacia abajo hasta la fila 56. Esta sería una manera. Ahora, cuando nosotros eliminamos información o en todo caso el contenido de fila, tomar en cuenta que va a borrar todo lo que tenga la fila. Mire, si yo me desplazo a la derecha, él ha tomado todo, hasta la columna XFD. Sí, relacionada a la fila 44 hasta la 56. Entonces, hay que fijarse que cuando nosotros hacemos esta acción, si hay información en esta sección, se borraría. Bien. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Ahora, esto también lo quiero borrar. ¿Ya? En el menú inicio, voy a buscar, en el menú inicio, voy a buscar, mire, este borradorcito. Dice borrar todo, borrar formato, borrar contenido, comentarios o hipervínculos. Si yo hago clic en borrar contenido, borra eso, nada más el contenido, el texto. Pero yo necesito borrarlo todo. Borrar todo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues puedo borrar. A veces nosotros solamente presionamos la tecla suprimir y se borran ciertos elementos. No se borra en sí lo que son los formatos. Bien, vamos ahora al ejercicio con la tabla de arriba, que esta me muestra, ¿verdad? O contiene también información, pues bastante, la cual vamos a aplicar lo que es la herramienta para buscar. Bien, me voy a ir al menú inicio. No precisamente yo tengo que seleccionar una tabla o tener que seleccionar la base de datos. Menú inicio, buscar. Mire, buscar al lado derecho. Aquí tiene como un elemento, ¿verdad? Que está relacionado a buscar. Bien, ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, vamos a buscar. Ok. México. ¿Sí? Vamos a buscar México. Buscar, siguiente. Ah. No me lo encontró porque no le he colocado la tilde. México, mire, debe de tenerlo con tilde. Buscar siguiente. Veamos. Vamos a ver dónde me lo mostró. Buscar siguiente. Ahí está. Aquí en color verdecito, mire. Buscar siguiente. Aquí está otro. Mire, el primero. Buscar siguiente. Y aquí abajito está el otro. Me lo está mostrando en color verde la celda que él ha encontrado. Hágalo, por favor. Le voy a dar un par de segundos para que lo haga, para que lo practique.
Muy bien, pulgares arriba cuando ya lo tenga, si lo practicó. Ok, gracias, Joel. Vamos con otro. Voy a hacer clic en el botón cerrar. Vamos Hola, nuevamente. sí, yo lo ¿Sí? estoy haciendo, pero no me lo buscó, fíjese. Sí, vea la tilde. Cuando el momento de escribir la palabra debe de tener tilde, México. Ya la utilicé con tilde, tampoco no me la busca. Vamos a ver, compártame su pantalla, quiero revisar. Ahorita. Va, quiero ver. México, ve, haga clic en el botón buscar siguiente. Tal vez quizás porque tiene seleccionadas las filas. Haga cerrar, cerrar. Bye. Bye. Haga clic dentro de la tabla. No, haga clic ahí, ahí, en cualquier área. Va. Ahora váyase a inicio, buscar. Buscar. Vaya, escriba México. Ya está. Sí. Está. Siguiente. Vaya, ahí está. Ahí está marcado en color verdecito. En la fila 15. Acá. Vaya, Sí, ahora. ya, hoy sí. Siguiente. Okay, gracias. Siguiente. Ahí está abajo el otro. En la fila 32. Gracias. Bueno. Bien, voy al siguiente. Vamos otra vez a inicio, buscar, reemplazar. Vamos ahora a reemplazar. Vaya, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar Suecia. Y lo va a reemplazar por San Salvador. Suecia y lo va a reemplazar por San Salvador. Bien, reemplazar. Bien, dice que no lo encontró. Suecia, sí, se lo escribí. Dice, ya hemos. Ah, ya está. Y le dice acá clic en reemplazar todos. Ya está. Hemos hecho tres reemplazos. Muy bien, veamos. Ok, sí me encontró. Voy a cerrar. Vea, ahí está San Salvador. Tres reemplazos dijo que había hecho. Aquí está uno. Le voy a poner negrilla. Ajá, aquí tengo otro, mire. Inicio, negrita. Y aquí está el siguiente. Va muy bien, ¿lo tiene? Sí. Ok, gracias. Entonces vea de que no es muy complicado por utilizar dicha herramienta. Vamos ahora, ¿verdad?, con otro ejemplo para pasar a la siguiente hoja de cálculo. Nuevamente, inicio,
buscar, reemplazar. Bien, voy a colocar acá en lo que sería la búsqueda, en el reemplazo. Va a buscar Wilman Cala y lo va a reemplazar por Mario Bros. Ahora, acá donde dice opciones, mire, usted pues puede modificar ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, que coincidan mayúsculas con minúscula, que coincida con el contenido de toda la celda, ¿verdad? Para que sea pues una búsqueda y un reemplazo pues más exacto, ¿ya? Reemplazar todos, dice, no hemos encontrado nada que reemplazar. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ser una coincidencia bien exacta en todo el contenido de la celda. Yo me equivoqué. Si usted observa, dice Wilman Cala, K-A mayúscula. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a desactivar acá coincidir con el contenido. Solo reemplazar todo. Nuevamente, no lo toma. Voy a desactivar coincidir mayúsculas y minúsculas. Ahí sí, mire. Porque desactivé las dos opciones. Ya está, hemos hecho un reemplazo. Pregunta, señores. Ahora, dentro de esto, pues está dentro de la hoja, dentro de filas, por fórmulas, etc. Aceptar. Bien, voy a hacer clic en el botón cerrar. Vamos a colocarle acá el tema para cualquier momento que usted revise, buscar y reemplazar. Ejercicio, buscar y reemplazar. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Sencillo, ¿verdad? No es tan complicado. Clic derecho, color de etiqueta. Vamos al siguiente. Vamos a completar, ¿verdad?, esta factura colocando los precios. 125, escríbalos de manera entera sin colocar el símbolo de dólar. 138.20, 50, 75, 40, 85. 27.10, 40.55. Vale. Vamos entonces a elaborar pues acá los totales. En primera instancia, ¿verdad? Ya hemos aprendido a aplicarle formato de tabla. Selecciónelo y le aplica formato de tabla, ¿verdad? Esto ya lo aprendimos a trabajar, dar formato como tabla, ahí usted se lo aplica. Los datos tienen encabezados, sí tienen encabezados. Y eliminamos el botón de filtro. Bien, voy al total. Total general. Uy. Total general, el promedio de precios. Vamos a combinar estos, inicio, combinar y centrar. Combinar y centrar. Lo voy a esperar antes, para continuar a hacer las fórmulas. Me coloca, por favor, pulgares arriba cuando ya lo tenga.
Va, muy bien, ¿lo tienen? Ok, gracias Miguel y Jacqueline ahí compartiendo que ya lo tienen listo. Ok, entonces encontremos pues el total general de los precios. Acá en el menú inicio, mire, vamos a hacer uso de la función suma. Gracias, Joel. Suma y voy a seleccionar automáticamente. Él ya lo toma por default. Cuando nosotros utilizamos de esta manera la función suma o la función promedio, él elige por defecto los valores que están arriba o a la izquierda o a la derecha. Es importante revisar bien los rangos. Aquí nosotros podemos volver a elegir, volver a marcar. Como hemos aplicado formato de tabla, aquí él no muestra en sí el rango. Observe, no muestra que comienza desde C8 hasta C15, por ejemplo, no lo muestra, sino que él está mostrando a partir de la tabla 1, que es el nombre de la tabla, y la etiqueta precio, que está relacionada a este rango. ¿Ya? Igual, promedio. Abro paréntesis y selecciono el rango. Aquí voy a obtener el promedio o la media aritmética de los precios. Hágalo, por favor. Que no se nos olvide anexar o aplicar el formato de moneda, porque son precios. Voy a seleccionarlo todo. Inicio, dólar. A esta sección, si yo aplico formato de tabla, me va a generar esto. Mire, recuerde que ayer, cuando trabajamos este tema, mencioné que como no tiene encabezados, él anexa columna 1, columna 2, columna 3. Usted puede quitar la fila de encabezados. ¿Ya? Y aquí pues me descombinó. Voy a volverlo a combinar. Ah, no, ya no me lo permite, mire, porque ya tiene formato de tabla. Bueno, vamos a dejarlo así. Bien, preguntas o inquietudes. Ya lo que es la parte de arriba lo podemos ordenar. Detalle de factura, voy a pasarlo aquí a una sola combinado y lo voy a centrar. Le voy a poner solo borde superior e inferior. Bye. Voy a colocar una imagen, insertar imágenes en línea, como estamos hablando de impresores para decorar y que se vea de manera gráfica, impresor. Voy a colocarlo acá. Bien. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta, factura. Va. Me confirman cuando ya lo tengan para pasar a la hoja B.
Va muy bien, ¿lo tienen? ¿Me avisan, por favor? Ya lo tengo. Ok, muy bien, los demás me dan ahí un aviso. Ok, gracias, Maylin, Jacqueline. Ya, gracias. Okay, gracias. Bien, vamos entonces a la hoja B, ¿verdad? Para aprovechar a desarrollar cada uno de los ejercicios. Bien, esta es un poco más diferente, ¿verdad? Porque vamos a incluir el 13%, ¿verdad? En lo que es el IVA. Hemos trabajado referencias relativas, referencias absolutas. Vamos a darle el aplicativo acá. Ya están los precios de las diversas, de los diversos productos. Simplemente vamos a agregarle y a mejorar, pues, la apariencia de la tabla. Ya le apliqué acá el símbolo de dólar. Vamos a sacar el subtotal y el IVA. Igual el precio por la cantidad. Referencia relativa, ¿sí? Referencia relativa, ¿verdad? Multiplicando la cantidad por el precio, referencia relativa. Me pide que calcule el IVA. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el IVA en base al producto. Igual el subtotal por, mire, el 13% que lo tengo acá. Pero vamos a agregarle aquí referencia absoluta. Mire, agregando el símbolo de dólar antes de la H y antes del número 2, puedo presionar la tecla F4 para activar de una sola vez la referencia absoluta. Esto nos va a permitir que la celda H2 quede anclada. ¿Preguntas? Bien, hacemos Enter y autorrellenamos hacia abajo. Bien, total, que va a ser igual el total al subtotal más el IVA. El subtotal más el IVA. ¿Sí? Nos quedó un poco grande el texto. ¿De acuerdo? Y ahora pues solamente mejora lo que es la parte del formato. Aplíquele formato de celda, perdón, formato de tabla. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Desactivamos los filtros. Sí. ¿De acuerdo? Y aquí quizás la voy a cambiar porque están minúsculas. Colocar las imágenes. Y voy a chiquitar la imagen. Disculpe, ¿qué imagen aplicó? Una ropa, ropa. Gracias, gracias. Bien, nos falta sacar este estadístico, mire, este estadístico que vamos a hacer. Nos falta todavía.
Muy bien, ¿lo tienen? Sí, señor, ya. Okay, muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? A sacar acá el total. El total de monto en productos igual suma. Voy a seleccionar el subtotal. Vamos a ver si nos da. Ahí está. ¿Sí? Igual suma y selecciono el subtotal. Vayan elaborándolas, por favor. El precio promedio igual promedio y selecciono el precio. Cheque. El valor más grande en cantidad. El valor más grande en cantidad. Igual max. Y seleccionamos las cantidades. ¿Sí? Aquí me va a mostrar no un total, sino la cantidad más grande. Máximo en cantidad, la cantidad más grande. El precio más bajo igual min, la función min, para encontrar el precio más chiquito, el precio menor, es decir, la columna B. Bien, ¿alguien que se haya quedado en alguna función, en alguna fórmula? Yo me quedé en el de precio promedio, solo ese me hace falta para estar al día. Ahí, Marvin. Y lo jalo la información de la tabla 3, me dice que sería la de subtotales. Sí, en el caso del promedio, el precio promedio, o sea, tabla 3 se refiere a que a esta le hemos aplicado formato. Entonces usted va a seleccionar el rango del precio para sacar el precio promedio. Okay, gracias. Ya, gracias, señor. Y el primero, ¿cuál fórmula es, señor? El total de De monto. el total monto producto. Total, sí, el Ajá. subtotal. El subtotal. La columna subtotal. Bien, vamos a ir aplicándole dólar. Señor, ¿y el precio más bajo, cómo lo sacó? El precio más bajo lo sacamos con la función min. Igual min y el rango de los precios para sacar el valor más pequeño, la cantidad más pequeña, el dato más pequeño de un rango de celdas. Igual min y el rango. Como son precios, utilizamos dólar. Bien, ¿alguna duda de los que hemos sacado hasta ahorita? Nos faltan todavía. Vean que ahí están las respuestas. Bien, ¿lo tienen? Sí, gracias. Ok.
Vamos entonces con el total de tipos de productos. Vamos a ver cuántos productos tenés registrado en nuestra pequeña facturita. Igual contará, mire, igual contará y seleccionamos los productos para saber cuántos productos hay. Igual contará y seleccionamos los productos. Vaya, ¿lo tienen? Igual contará. Vaya, ¿lo tienen? ¿Cuántos productos tiene una cantidad mayor a 25? ¿Sí? ¿Cuántos productos tienen una cantidad mayor a 25? Voy a ajustar esto para que se pueda ver. Vamos a este. ¿Cuántos productos tienen una cantidad mayor a 25? Igual contar punto sí. Igual contar punto sí. Abro paréntesis. ¿Cómo está relacionado a la cantidad de productos? Voy a elegir el rango cantidad. Mire. Voy a elegir el rango cantidad. Ese sería el rango, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Usted debe de revisar la sintaxis si es coma o punto y coma. Y aquí vamos a establecer mayor que 25, es decir, los productos que tienen mayor a 25 en cantidad, a eso se refiere. Igual contar punto sí, abro paréntesis, el rango de la cantidad, el criterio mayor que 25. Cierro paréntesis. Preguntas. Ahí nos da cuatro. Voy a borrar este cuadro. Mire, lo selecciono, inicio, borrar, borrar todo. Menú inicio, borrar, borrar todo. A eso me le aplica una negrita y una cursiva. Y le cambio el color a la letra. Bien, pregunta, señores. ¿Alguien que se haya quedado en algún punto me lo indica? ¿Podría repetir nuevamente la fórmula de contar puntos? ¿Cómo no? Aquí está. Igual contar punto sí. Contar punto sí es una función estadística que permite contar un rango de celdas en base a una condición. La condición es que va a contar aquellos productos. ¿Cuántos productos tienen en cantidad mayor a 25? ¿Sí? Igual contar punto sí. Abro paréntesis. Esto es el rango de celdas. Recuerde que como tiene formato de tabla, entonces él le asigna
un número a esta tabla, ¿ya? Entonces, aquí va a seleccionar el rango ¿de quién? De las cantidades, que sería esta, el rango de las cantidades. Luego va a seleccionar, voy a establecer el criterio lo voy a definir entre comillas, mayor que 25. No puedo escribir la palabra mayor, sino que aquí vamos a incluir operadores lógicos, mayor que, menor que, diferente de, etc. ¿Me explico? Bien, ¿preguntas o inquietudes? Bueno, agreguen por favor el formato, decórenlo y vamos al siguiente ejercicio. Va muy bien, ¿lo tienen? Me Sí, indica. gracias. Vamos entonces, a este le vamos a poner productos. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Productos. Bien, vamos a la hoja C. A la hoja C le vamos a llamar calendario. ¿Sí? Insertar Word Art. Diciembre. Vamos a hacer el calendario del mes de diciembre. Bien, vamos a iniciar con los días de la semana. Domingo. Hemos aprendido a trabajar con series. Domingo, no voy a estar escribiendo lunes, martes, miércoles, no, ¿verdad? Sino que nada más se ubique en la esquina. Y creamos hasta sábado, ¿ya? El mes de diciembre comienza el viernes 1. Mire, 1, 2. No vaya a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Pasamos al siguiente. 3 y autollenamos. 4, 5, 6, 7, 8. Creo que no sé si voy bien. Sábado 9, ajá. 10 y autorrelleno. Mire. 17. Vaya construyéndolo, por favor. Vamos a agregar imágenes acorde a las festividades. 24 31. Para completar la semana, vamos a colocar aquí 1. Lo único que estos, aunque no son del mes, 26. Eso lo vamos a poner con un tono gris. Porque no son del mes. Ya. La fuente la vamos a hacer grande para que tenga vistosidad de 20 y los textos de los números
de 20. De igual manera, pues vamos a ir cambiando tanto el ancho como el alto. Mire. Si hay que bajar más el alto, aquí solo voy haciendo doble clic, mire, entre la fila, doble clic para irlo bajando. Ahí ustedes lo arreglan. En caso que no lo terminemos, porque ya casi estamos con el tiempo, lo vamos a dar continuidad mañana a este mismo archivo. Haciendo, por favor. Maestra, solo quiero comparar si está todo bien, solo que en la pantalla sale usted, no sale lo que, lo del ejemplo. Ah, cómo no, ahorita se lo comparto, permítame. Aquí está. ¿Qué dice? Ok, muchas gracias. Se ve la pantalla del mes, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve. Gracias.
Va, muy bien. Van a incorporar, en el caso de los días de la semana, de las fechas, a estos les vamos a poner como un tono gris. ¿Por qué razón? Porque no pertenecen a dicho mes. ¿Sí? De igual manera, estos otros, vamos a incorporar imágenes relacionadas a las festividades. ¿Ya? Y también a las lunas. Bueno, tenemos el. Estoy moviendo el 24, que son las vísperas de la Navidad. El 28, los Santos Inocentes. Si hay alguna festividad de algún familiar, ¿verdad? De ustedes, pues pueden colocarlos. Voy a ampliar un poquitito más el alto. Ya. Y en el caso de acá, voy a insertar una imagen. Víspera de Navidad. Bien, los vamos a incorporar porque el propio 25, que es Navidad. En la propia Navidad, que sería el 25. Y vamos incorporando pues las imágenes acorde a las fechas. Si hay necesidad de ampliar el ancho de algunas columnas, lo hace. ¿Sí? El Día de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre. Bueno, aquí porque estoy viendo mi calendario, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí otra fecha especial, la incluyen. Luego, el 5 de diciembre, que es cuarto menguante, voy a incorporar acá una lunita. 5 de diciembre. Lo único que va para acá, lo voy a poner aquí. Le voy a cambiar color, porque es como así. La luna llena, que es el 27 de diciembre. Y lo voy a poner así color negrito con un fluorescente en contorno, mira, un iluminado. Y así.
La azulita. Vale, ¿qué es lo que me van a entregar? El calendario todavía está inconcluso. Me van a mandar la factura y los productos. Estas dos tablitas me mandarían. No se les olvide agregarle sus nombres. El calendario lo vamos a dejar para mañana y las otras que tenemos pendientes. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta ahorita. Repito, en el calendario falta, ¿verdad? Establecer las otras lunas. Si ustedes las quieren poner, pues las agregan, ¿verdad? Y lo que serían rellenos o cuestión de diseño, ustedes lo pueden aplicar. Pero me interesa que me manden la factura y los productos. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores. Bien, me quedo hasta acá. Todo Buenas noches. bien, gracias. Pero nos vemos mañana. Buenas noches.